¿Qué tenemos que hacer en nuestra empresa para contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que vaya más allá del cumplimiento de una norma y realmente impacte positivamente el bienestar de la organización? Ese es nuestro tema aquí en Negocios. Por eso me da mucho gusto saludar a Ninfa Vega, que es de la Escuela de Gestión Estratégica EGE, además consultora en este interesante tema. Bienvenida, Ninfa. Hola, Juan. Muchas gracias. Como dices, hoy vamos a enseñarle a las empresas cómo implementar el sistema en 5 pasos. El primero, entonces, Ninfa, sería establecer ese diagnóstico inicial, mirar cuál es el panorama actual para poder definir la ruta hacia el mejoramiento. ¿Cómo se logra? Juan, como cuando estamos enfermos, realizando análisis profundos para identificar esos síntomas que nos aquejan, a qué específicamente obedecen. Para el caso de la implementación del sistema, se recomienda que ese diagnóstico esté basado en 4 elementos fundamentales. Primero, evaluar el contexto de las condiciones de riesgo que se puedan estar generando desde la infraestructura que soporta todo el proceso de la empresa. También el contexto, es decir, cuál es el cumplimiento normativo que aplica en ese país y que debe entonces cumplir naturalmente la empresa. Asimismo, debe verificarse los procesos y, muy fundamentalmente, los riesgos en las personas. Muy bien, Ninfa. Entonces, ya teniendo esa información clara de ese diagnóstico, ya lo que viene es diseñar el sistema y obviamente documentar los procesos para que permanezcan y que todo mundo los conozca. Cuando sabemos las causas que nos aquejan, entonces es fácil establecer cuáles son las acciones de intervención necesarias para fortalecer esa gestión de los riesgos ocupacionales. Recordemos que el sistema de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo se monta básicamente para que los empleados no se enfermen y no se accidenten. Por eso es fundamental, como segundo paso, diseñar la estructura del sistema y documentarlo. Y aquí viene, Ninfa, entonces el paso siguiente, y es que eso que se diseñó sobre el papel y en manuales y en procedimientos realmente se lleve a la práctica, que sea real, que no sea un documento muerto, sino que sea el día a día de la organización. Sí, Juan, y precisamente este es el reto. Normalmente estos sistemas quedan documentados solamente en papel y eso básicamente no funciona, no sirve para nada, ni siquiera incluso para cumplir con los requerimientos de ley. Por eso lo que se debe establecer es un plan organizado, detallado, con responsables y recursos que luego puedan llevarse a la práctica. Ninfa, y aquí viene ese cuarto punto que tiene que ver con que verifiquemos que lo que se está implementando, que se está llevando del documento a la realidad, definitivamente se obedezca a los riesgos reales que tiene la gente dentro de la organización. Entonces es importante que contemos eso, cómo se logra. En este cuarto punto, Juan, es muy importante que las empresas superen aquellos objetivos de mero cumplimiento. En el sistema no funciona mucho, no impacta solamente realizar las actividades, medir número de capacitaciones o número de horas en las cuales los empleados han participado en actividades no sirve mucho. Por eso, cuando estamos verificando si el sistema funciona, lo que nos debemos preguntar son 2 cosas. La primera, ¿disminuyó el ausentismo laboral? Es decir, las incapacidades han reducido, y lo segundo y más fundamental, ¿el número de accidentes y de enfermedades laborales se sigue presentando como antes? Si la respuesta es que sí se siguen presentando, entonces ese sistema tiene que ser modificado y replanteado. Y definitivamente, Ninfa, este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene que ser como un organismo vivo, que sea dinámico y sobre todo que esté en un proceso continuo de mejoramiento. Así es, Juan. Y por ello entonces el último paso, el quinto paso, diría yo que el fundamental, el que cierra de alguna manera el ciclo para volver a arrancar, y es las acciones de mejora. Las empresas que no determinan constantemente cómo pueden fortalecer esa gestión de los riesgos, pues muy seguramente lo que van a lograr es poca gestión de esos indicadores, pocos resultados en el bienestar laboral. Ninfa, ¿cuál sería esa conclusión final para ya finalizar acá el tema? Claro que sí, Juan. Nosotros hicimos una investigación con distintas empresas de todos los sectores y lastimosamente nos encontramos un panorama. El panorama es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está siendo implementado, sobre todo para evitar sanciones económicas por parte de los ministerios y de los grupos de vigilancia y de control. La invitación es a que las empresas se tomen en serio la gestión de los riesgos, porque finalmente es un gana-gana. Si los empleados tienen bienestar, el ausentismo disminuye y con ello la productividad muy seguramente aumenta. Ninfa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios. Muchas gracias, Juan, a ti por la invitación. Saludos a todos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.